Muy buenos días, niños y niñas del cuarto grado de primaria. Sean ustedes bienvenidos a su clase virtual a que le hable su profesora Gloria. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a desarrollar el curso de literatura con el tema Homero y la Ilíada. Homero no se sabe mucho de su vida, igual como la de Hesíodo, que lo hemos visto anteriormente. Los griegos lo representaban como un anciano ciego que iba de pueblo en pueblo cantando sus poemas. Algunos consideran que vivió entre el siglo 8 y 9 antes de Cristo. Y Homero significa el que no ve. No olvidarse. Homero significa el que no ve. ¿Por qué? Porque dice que él era un anciano que no veía. Las características de la obra de Homero. Homero, sus obras prácticamente eran con claridad, se entendía, todos sus poemas, se entendía lo que él quería decir, era muy culto y siempre tenía algún mensaje. Sus obras de él, las más conocidas, es la Ilíada y la Odisea. Vamos a ver en su libro, está El mito de la manzana de la discordia, un fragmento de este mito que vamos a ver sobre las diosas. Cuentan que en el Olimpo se celebró la boda del héroe griego Peleo con la nereida Tetis. Todos los dioses fueron invitados, menos la problemática diosa Eris, más conocida como la Discordia. Ella, muy enojada por el rechazo, envió con el mensajero divino de los dioses Hermes una manzana de oro con la inscripción Calistri, que en español significa para la más bella. Las diosas comenzaron inmediatamente a discutir cuál de ellas era, siendo las tres diosas más importantes las contrincantes. Era la hermana y esposa de Zeus, reina de los dioses y protectora de los matrimonios. Atenea, hija de Zeus, poderosa guerrera, de gran sabiduría y destreza en las bellas artes. Y por último, Afrodita, la diosa de la pasión que nació de la espuma del mar. Ningún ser divino quiso mediar en la decisión, así que Zeus propuso a Paris, príncipe de Troya, que decidiera a su propio juicio. Él quería que se partiera la manzana, pero el rey de los dioses dijo que solo una podía ser la más bella. Las tres diosas descendieron del Olimpo para entrevistarse con el joven príncipe. Todas intentaron sobornarlo con diferentes dones. Hera le ofreció poder. Atenea le prometió sabiduría. Y Afrodita le propuso que le entregaría a Helena, la más bella mujer del Egeo. Paris no dudó ni por un momento y le entregó la manzana a esta última. Las otras diosas le juraron hoy eterno. A los pocos días, Paris viajó hacia Esparta, donde residía a Helena, la mortal más hermosa y quien cayó enamorada de este apenas lo vio por un hechizo perpetrado por Afrodita. La gravedad de este asunto está en que Helena estaba casada con el rey de Esparta, Menelao, quien muy molesto emprendió una venganza contra Troya, ayudado e inducido por Hera y Atenea. Una guerra que duró 10 años y trajo muchas muertes para ambos bandos. Bueno, chicos, espero que le hayan gustado y vamos a continuar entonces. La Ilíada es de género épico, especie epopeya, y su estructura tiene 15.674 versos, 24 cantos. Vamos a ver quiénes son los personajes. Aquiles, Agamenón, Helena, Héctor, Paris, Helena y Príamo. Los dioses que favorecieron a los griegos es Atenea, Poseidón, Hera. Y favorecieron a los troyanos Afrodita, Apolo, Ares. A ver, voy a dejarles un ratito para que ustedes lean
continuamos. Muy bien, vamos a continuar entonces y van a ver entonces un resumen de la Ilíada. Después de haber transcurrido 9 años de la guerra de Troya entre los griegos y los troyanos, el ejército griego saquea Crisa, un pueblo aliado con Troya. Durante la batalla, los griegos capturan a 2 bellas jóvenes, Criseida y Briseida, Agamenón. El líder de los griegos toma a Criseida como su premio, y Aquiles, el guerrero más fuerte de los griegos, toma a Briseida. El padre de Criseida, Crises, que sirve como sacerdote del dios Apolo, se acerca a Agamenón pidiendo que le devuelva a su hija, pero Agamenón se niega a devolverla. Luego, Crises reza a Apolo, quien envía una plaga al campamento griego. En la guerra de Troya no solo combatían griegos y troyanos, los dioses también participaban de las batallas. Por el lado de los griegos, luchaban los dioses Atenea, Hera, Poseidón, Hermes, y por los troyanos, Afrodita, Ares, Apolo y Artemisa. Zeus también participa, pero ayuda a los 2 bandos. Después de que muchos griegos mueren, Agamenón consulta al profeta Calcas para determinar la causa de la plaga. Cuando se entera de que Criseida es la causa, decide abandonarla, pero luego toma el premio de Aquiles. Furioso por esto, Aquiles se niega a seguir luchando en la guerra. Él, vengativamente, desea ver a los griegos destruidos y le pide a su madre, la diosa del mar Tetis, que solicite la ayuda de Zeus. Para este fin, los bandos troyano y griego han declarado un alto al fuego entre ellos, pero ahora los troyanos violan el tratado y además cuentan con Zeus como su aliado. Zeus cumple su promesa de ayudar a los troyanos. Él engaña a Agamenón con un sueño en el que promete la victoria. Agamenón llama a los líderes griegos para contarles sobre su sueño. Las tropas se reúnen y avanzan hasta Troya. De igual manera, los troyanos y sus pueblos aliados también se preparan para librar otra batalla contra los griegos. Los 2 bandos se encuentran, pero París, príncipe de Troya, decide desafiar a Menelao, hermano de Agamenón, a un duelo, para dar fin a la guerra. Este acepta. Se declara una tregua mientras que Agamenón y Héctor, hermano de París, determinan las condiciones del duelo. Helena, quien es la causa del inicio de la guerra, al ser raptada por París de su esposo Menelao, se otorgará al ganador. Helena se une al rey de Troya Príamo, en las murallas de la ciudad. Menelao y París luchan. Cuando Menelao hiere a París, Afrodita interviene y lo ayuda a escapar y estar a salvo en su habitación, y convence a Helena de que lo acompañe. En ese mismo instante, se realiza un consejo de los dioses en el Monte Olimpo. Zeus cree que lo mejor es poner fin a la guerra para que no se destruya la ciudad de Troya, pero Hera se enoja y Zeus envía a Atenea para romper la tregua. Atenea convence a Pándaro, un noble troyano, para dispararle una flecha a Menelao. Menelao está herido, la tregua está rota. Estalla la lucha. Ambos ejércitos luchan con esfuerzo. Uno de los más destacados guerreros es Diomedes, del bando griego, a quien Atenea ha inspirado con mucho coraje y habilidad. Diomedes mata a Pándaros y está a punto de matar a Eneas, pero Afrodita se interpone para salvar a su hijo. Cuando hiere a Afrodita, Ares viene para ayudar a los troyanos. Héctor entra al castillo de Troya para hacerle una ofrenda a Atenea para calmarla. Ordena que todas las mujeres se reúnan y comiencen a rezarle a Atenea. Luego va a donde su hermano y le reclama por haber abandonado la batalla.
Héctor y Paris están de vuelta en la batalla. Héctor propone un duelo con uno de los griegos. Sin embargo, ninguno de ellos es tan valiente como para enfrentarlo. Menelao se ofrece, pero su hermano Agamenón se lo impide. Se decide hacer un sorteo y 9 guerreros participan en él. Finalmente, Ajax es el elegido y los guerreros se enfrentan, pero cae la noche y ambas partes acuerdan una tregua para honrar a sus muertos. Los griegos construyen una muralla y una trinchera para defender sus barcos y fortalecer su campamento. Mientras tanto, los dioses se encuentran en consejo y Poseidón se enfada debido a que el muro construido por los griegos será más famoso que el que él mismo construyó alrededor de Troya. Zeus responde que el muro de los griegos será destruido poco después de que la ciudad sea tomada. Zeus también les dice a los dioses que él está planeando poner fin a la guerra y ordena que ninguno de los dioses debe intervenir. Él decide dar la victoria del día a los troyanos. Hera y Atenea intentan ayudar a los griegos, pero son detenidas por Zeus. También pronostica la muerte de Patroclo, primo y gran amigo de Aquiles. Los troyanos alcanzan la muralla hecha por los griegos y Héctor ordena a los troyanos acampar durante la noche y prepararse para la batalla de mañana. Agamenón se da cuenta de lo cerca y lo acorralados que se encuentran por los troyanos y en una asamblea propone irse a casa, pero Diomedes lo convence de quedarse y seguir luchando. Agamenón admite su error al insultar a Aquiles y decide devolver a Briseida y ofrecerle a Aquiles generosos regalos para que se reconcilien. Agamenón y Menelao no pueden dormir porque saben que están sufriendo grandes pérdidas, por lo que deciden enviar un espía al campo de Troya. Héctor tampoco puede dormir y tiene el mismo plan que Agamenón. Decide enviar a Dolón para espiar a los griegos, pero Diomedes y Odiseo lo capturan y lo interrogan. Dolón habla, él les cuenta acerca de una ciudad aliada llamada Tracia, liderada por el rey Resos. Deciden matar a Dolón e ir hacia esta ciudad a matar al ejército de Resos y a apoderarse de unos magníficos caballos blancos. La batalla continúa a la mañana siguiente y varios guerreros griegos destacados están heridos y deben abandonar la lucha. Aquiles observa la derrota y, preocupado por los griegos, envía a Patroclo para enterarse cómo va la guerra. Patroclo intenta convencer nuevamente a Aquiles para que luche. Mientras tanto, Agamenón, Diomedes y Odiseo siguen heridos y los griegos se ven obligados a refugiarse detrás de su muro. Héctor y los troyanos lo rompen y asaltan su campamento. Poseidón ayuda a los griegos. Hera se da cuenta de lo que está tramando Poseidón y distrae a Zeus poniéndose muy sensual para él. Mientras los griegos se reúnen, Héctor es herido. Habiéndose dormido, Zeus despierta y se enfurece con los dioses para que no intervengan. Héctor vuelve a la batalla. Patroclo le suplica a Aquiles que le permita usar su armadura y llevar a sus hombres, los mirmidones, a la batalla. Aquiles le advierte que no avance demasiado hacia los troyanos y que solo los ahuyente. Los troyanos son expulsados del campamento griego y Patroclo mata a muchos de ellos e ignora la advertencia de Aquiles y persigue a Héctor hasta las murallas de Troya, pero es herido por Euforbo y finalmente es asesinado por Héctor con la ayuda de Apolo. Menelao mata a Euforbos e intenta proteger el cadáver de Patroclo, pero Héctor y los troyanos lo impiden. Héctor quita la preciada armadura de Aquiles. Una batalla se desarrolla inmediatamente entre los dos lados sobre el cadáver desnudo de Patroclo. Los troyanos esperan llevarlo de regreso a Troya y mutilarlo como una advertencia a Aquiles, mientras que los aqueos desean darle los ritos adecuados, por lo que envían a Antílocos a informar a Aquiles lo sucedido. Finalmente, el cadáver es rescatado y trasladado de forma segura al campamento griego. Aquiles se enfurece y rompe en llanto cuando se entera de la muerte de Patroclo. Tetis, su madre, lo consuela y se va a buscar una armadura para su hijo que quiere volver a la batalla. Los troyanos se enteran de que Aquiles regresa a la batalla y temerosos sugieren a Héctor regresar a las murallas de Troya. Este rechaza el consejo porque cree que está listo para enfrentar a Aquiles. Aquiles recibe la armadura y está listo para la batalla. Llama a las tropas griegas a una asamblea en la que hace las paces con Agamenón. Agamenón culpa a Zeus por sus actos, devuelve a Briseida a Aquiles y le presenta los regalos. Las tropas descansan y comen, pero Aquiles anuncia que ayunará hasta que Patroclo sea vengado. Antes de regresar a la batalla, su caballo le dice que va a morir si intenta luchar, pero a él no le importa. Zeus llama a una asamblea y permite a los dioses ayudar abiertamente a cualquiera de los dos lados. Hera, Atenea, Poseidón y Hermes se unen a los aqueos, mientras que Ares, Apolo, Artemisa y Afrodita se unen a los troyanos.
Las peleas se reanudan y muchos troyanos mueren a manos de Aquiles. Aquiles está a punto de matar a Eneas, pero Poseidón rescata al príncipe troyano, ya que es escogido para ser el único sobreviviente de la casa de Príamo. Aquiles mata brutalmente a muchos troyanos en el río Janto, que pronto se vuelve rojo y se llena de cadáveres. Enfurecido, el río intenta ahogar a Aquiles con corrientes y grandes olas. Finalmente, es rescatado por Atenea y Poseidón. Los dioses también luchan entre ellos mientras Zeus observa. Aquiles persigue a los troyanos hasta Troya y por orden de Príamo se esconden dentro de sus muros. Héctor se prepara para enfrentarse con Aquiles, pero al verlo se intimida y huye. Aquiles lo persigue 3 veces alrededor de las murallas de la ciudad. Atenea engaña a Héctor haciéndole creer que tendrá ayuda divina, por lo que se decide a luchar. Héctor le dice a Aquiles que el cuerpo del perdedor se debe tratar correctamente, pero este no le hace caso y empieza el combate. Aquiles hace su primer lanzamiento, pero falla. Igualmente lo hace Héctor. Finalmente, Aquiles mata a Héctor, se quita la armadura y sujeta su cuerpo desnudo a su carro por los talones, arrastrándolo por las paredes de Troya. Los padres y la esposa de Héctor miran con horror, llorándolo a él y a la inevitable caída de Troya. Patroclo se aparece a Aquiles en un sueño y lo insta a celebrar un funeral para él para que pueda entrar en el Hades, el reino de los muertos. Al día siguiente, el cuerpo de Patroclo lo preparan para ser quemado. Aquiles realiza los juegos funerarios para Patroclo. Dentro de estos, el boxeo, la lucha libre, correr y levantamiento de pesas. Durante 9 días, Aquiles continúa maltratando el cadáver de Héctor, arrastrándolo por el campamento aqueo. Los dioses están indignados por esto y deciden que a Príamo se le debe permitir el rescate del cuerpo de su hijo. Tetis informa a Aquiles de la decisión y los dioses inspiran a Príamo para que visite la tienda de Aquiles y le ruegue que acepte un rescate espléndido por el cuerpo de su hijo. Príamo y Aquiles lloran juntos por sus pérdidas. El cuerpo es devuelto a Troya y los troyanos conducen ritos funerarios para él. Si te gustó este video y llegaste hasta aquí, por favor no dudes en suscribirte y darle like. Muy bien, chicos, me parece que muy bonita y muy buena explicación de la historia. Cuando regresemos, téngalo por seguro que yo les voy a explicar, porque es largo. A ver, vamos a ver. Vamos a seguir entonces. Héroe, vamos a con la página 179. Ustedes van a realizar la página 178 y la 177, que está solamente para completar con lo que está acá en el video. Número 1 dice: héroe troyano que dispara la flecha a Agamenón cuando este había derrotado a París. ¿Quién es? Pandaro. ¿Ya? A ver conmigo. ¿Quién compuso la Ilíada? Homero. Es el personaje principal de la Ilíada. Agamenón, diosa que apoya a los griegos, Atenea. Vamos a ver la página siguiente, también la completan ustedes, la 180, y vamos con la 181. Se confronta Aquiles porque no quiere perder a su esclava Griseida, Agamenón. 2. ¿Por qué cae la ciudad de Troya? Por la fuerza de los griegos. 3. Esposo de Helena que fue a Troya para recuperar a su mujer, Agamenón. ¿Por qué Aquiles se retira de la batalla? Porque Agamenón le quita a su esclava. 5. ¿Por qué Aquiles retorna a la batalla? Por la muerte de Patroclo. ¿Cuál fue el tema de la Ilíada? La cólera de Aquiles. No es personaje de la Ilíada, Orfeo. Anciano que reclama a los griegos le devuelvan a su hija Criseida, Crises. Madre de Aquiles, Tetis. Dios de la medicina y el arte, Apolo. Bueno, chicos, gracias por su atención.
Espero que le haya gustado los videos y cuando estemos en clase les voy a compartir de repente otros videos más. Muchísimas gracias.